En este vídeo vamos a hacer estas tartas 3D de Hamabis. En una placa redonda vais a hacer esta plantilla. La podéis rellenar con unos cuantos Hamabis rosas o rojos que representarán a las fresas. Y rellenáis el resto con blanco si queréis hacer la tarta de nata. Ya sabéis que tenéis que plancharlo por las dos caras poniendo antes el papel de planchado. Y os tiene que quedar así. Vais a hacer esta otra plantilla. Le he puesto color marrón claro o carne para representar al bizcocho. Y como esta plantilla tenéis que tener 5. Una de ellas la he hecho de marrón oscuro representando al chocolate. Vais a hacer esta otra plantilla para hacer la porción de tarta. Y en total tenéis que tener 5. Y una de ellas está hecha de marrón más oscuro representando al chocolate. Esta es otra de las plantillas que tendréis que hacer. Y planchada queda de esta manera. Si queréis hacer la cuchara para servir, necesitaréis una placa hexagonal y tenéis que hacer esta plantilla. La plancháis por los dos lados y antes de que se enfríe, la tenéis que dar forma. Para el plato pequeño tendréis que hacer esta plantilla. Y para el plato grande, esta otra. Para darle base al plato grande y que coja altura, tendréis que hacer esta plantilla. Y como está, tendréis que hacer 2. Y una vez que tenemos todas las piezas hechas, vamos a montar las tartas. Para pegar todas las partes, vamos a necesitar silicona caliente. Vamos a empezar poniéndole silicona a esta plantilla que se supone que es el bizcocho. Y muy rápidamente vamos a pegar otra de estas partes encima. Volvemos a dar silicona y encima pegamos la parte que representa el chocolate. Tenemos que hacer que coincida todo muy bien. Encima de esta vamos a poner otra de bizcocho. Y otra más de bizcocho. Y por último vamos a pegar esta otra pieza de nata y fresas. Para hacer la porción de tarta vamos a empezar pegando 2 piezas de bizcocho. Ahora pegamos la de chocolate y las otras 2 piezas de bizcocho. Por último pegamos la base de nata y fresas. En el plato pequeño vamos a pegar la porción de tarta. Y en el plato grande o el soporte para la tarta, vamos a pegar en el medio esta pieza y la otra que tenemos encima. Y por el otro lado del plato grande o del soporte para la tarta, vamos a pegar la tarta. Para pegar la cuchara o la paleta para servir, le vamos a dar silicona solamente en esta parte y la pegamos en el plato. Y listo. Así es como han quedado nuestras tartas 3D de Hamabis. Porque no se puede, si no me las comería. Si lo hacéis, mandadme una foto a cualquiera de mis redes sociales, seguidme en ellas, suscribiros a mi canal y os mando un saludo a todos, en especial a Rachel, Leoni Ruiz Ten, Juliana Lajo, Rochi Cruz, Carla Pérez, Milagros Mendoza, Daniela de Pinto, Ana Alvarado, Arturo y a Nayeli Dayana Retamozo Fernández. Y como siempre, hasta el próximo video.